Estoy aquí con mi amigo Eddie Luna, en la Hacienda La Salvadora, en el archipiélago de Solentiname. Eddie, este Cuzuco, ¿ustedes cómo le llaman aquí? Así como Cuzuco siempre. ¿Como Cuzuco? Sí, como Cuzuco. ¿Y este animal este es común aquí encontrarlo? Sí, que se encuentra. ¿A dónde lo encontrás? Así en las montañas. ¿Pero en qué parte? Así en las cuevas de él. ¿En las cuevas, encuevado? Sí, encuevado. Ah, ¿y por qué es que hace cuevas él? Ahí es su refugio. ¿En las cuevas? Sí, en la cueva. Sí, en la cueva. ¿Y cuando la hembra tiene crías, cuántas crías puede tener? 4, 3, así. ¿Y cuántos salen macho y cuántas salen hembra? Dos, ambos, sí. Por ejemplo, puede ser un macho, 3 hembras, así. Ya. Sí. ¿Y este animalito lo cazan aquí para qué? Para... Es bueno para la asma también. Ajá, pero sí, la gente se lo come, ¿sí? Sí, la gente se lo come, claro. ¿Vos has comido Cuzuco? Claro. ¿Y es rico? Claro, es rico. ¿Cómo lo preparan? Así, frito, preparan hasta aquí. Ya. Sí. ¿Y la gente no sabe que este es un animalito que está protegido? Sí sabe, pero la gente siempre así entra a buscarlo, pues. Sí, pero ¿no lo quieren proteger? ¿Cómo no? Todo lo vamos a proteger. No, no hay gente que sepa reproducirlos, por ejemplo, que los pueda criar. No, aquí no hay. Aquí está ahí. ¿No te gustaría aprender a criarlo? Claro, Stefan, claro. Ah, eso sería interesante. Claro. Bueno, hemos aprendido bastante sobre el Cuzuco armadillo aquí con mi amigo Eddie. Vamos a liberarlo ahora para que retorne este pequeño machito de Cuzuco a su entorno natural.